Donald Trump reconoció en su esperada rueda de prensa los ciberataques lanzados por Rusia. Además, sugirió que las agencias de inteligencia crearon noticias falsas sobre él y confirmó que construirá un muro fronterizo con México, un muro que, según Trump, pagarán los propios mexicanos. México, en some form, and there are many different forms, will reimburse us, and they will reimburse us for the cost of the war. That will happen. La respuesta por parte del presidente de México no se ha hecho esperar. Enrique Peña Nieto ha asegurado que su país no pagará el muro. Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará. Además, Peña Nieto ha criticado las amenazas a inversores en México. Vamos a defender las inversiones nacionales y extranjeras en México. Vamos a asegurarnos de que México siga siendo un destino confiable y atractivo para invertir. Rechazamos cualquier intento de influir en las decisiones de inversión de las empresas con base en el miedo o en amenazas. El presidente mexicano ha indicado que intentarán mejorar las relaciones con Estados Unidos mediante el diálogo. Por el momento habrá que esperar a la llegada de Trump a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Sir, you did not.